Bueno, vamos a hablar de nuevo de Roberto Vaquero, porque Roberto Vaquero ha decidido ir a lo personal contra mí. Ya lo hizo en el primer vídeo que hizo, por eso yo le dediqué un vídeo, si no jamás lo hubiera hecho, a pesar de que él me ha dedicado un montón de vídeos. Pero en el momento en que entró a lo personal y dio alas al bulo de que me había metido algo en la Nochevieja, pues ha seguido, ¿no? Se ve que le escoció mucho el vídeo que hice. Contando todo lo que dice que él lo tiene publicado, pero todo lo que no dice ni cuenta en las entrevistas, pues le ha escocido bastante que mucha gente de derechas que le sigue se ha enterado ahora de lo que es Roberto Vaquero y de lo que es el Frente Obrero. Entonces, ¿Roberto Vaquero cómo se ha defendido? Pues con insultos homófobos, y más insultos homófobos y criticando mi orientación sexual. Es lo único que ha podido decir de mí Roberto Vaquero. Entonces vamos a ver este tuit, una de las cosas que ha dicho de mí, porque como no es capaz de desmentir absolutamente nada de lo que digo en el vídeo, porque lo que le revienta a Roberto Vaquero es que haya recordado todo lo que decía en el pasado y ahora se calla, porque no le interesa perder a todos los seguidores de derechas que tiene. Bueno, pues dice... Me dice a mí, estuve en la cárcel por organizar una brigada para luchar contra el ISIS. Mi partido tuvo un año de ilegalización. He tenido juicios por piquetes y soy dirigente de una organización con decenas de juicios de origen político. Bueno, a ver, Roberto, en lo de que estuviste en la cárcel, vamos a ver, estuviste 40 días en la cárcel, ¿vale? Y no montaste ninguna brigada. O sea, te creíste que estabas en una brigada. Y fue tal el bodrio que montaste... Que te pillaron. O sea, eso fue lo que pasó con Roberto Vaquero, ¿vale? Lo de por qué salió de la cárcel, eso ya os lo dejo, que os lo cuente otra persona. Mi historial de antecedentes políticos y policiales habla por sí mismo. Joder, te sientes orgulloso de tener antecedentes policiales, qué maravilla. A Infoblogger lo que más le ha pasado es que le denuncien por hacer el imbécil con un muñeco. Ah, o sea, ¿se puede denunciar y te puede meter en la cárcel por hacer el imbécil con un muñeco? Yo el muñeco ni lo toqué, Roberto. A mí me han denunciado por otras cosas, no por el muñeco. A mí me han denunciado por insultar al presidente del gobierno. Me han denunciado porque el PSOE me ha acusado de desear la muerte violenta del presidente del gobierno. Me han denunciado por decir feliz Nochevieja a todos los putos rojos de mierda. Me han denunciado, yo qué sé, por un montón de cosas, pero por el muñeco no. Yo no tengo nada que ver con el muñeco, Roberto. Cada uno que juzgue quién ha sido reprimido por luchar y quién es un mamarracho que no hace nada y tiene pinta de hacer cruising en el Parque del Retiro. A ver, Roberto, si nos ponemos a decir qué tiene pinta de qué cada uno, no me hagas hablar, Roberto. Pues si tú me dices que yo tengo pinta de hacer cruising en el Retiro, me voy a callar. Me voy a callar porque igual esto va por otros cauces. Pero bueno, Roberto dice que tengo pinta de hacer cruising en el Retiro. Luego dice también, he desmontado todo lo que dijiste en tu vídeo que ocultaba, mostrando que no. Eres la Samantha Hudson de la derecha casposa. Al votante conservador de Vox tiene que encantarle que su abanderado sea el Boris Izaguirre de AliExpress. Todo muy tradicional. O sea, es lo único que tienes que decir de mí, que soy, que hago cruising en el Retiro... Que soy la Samantha Hudson de la derecha, que soy el Boris Izaguirre del Express. O sea, un poquito de homofobia en tu discurso, ¿no? No, perdón, un poquito de discurso en tu homofobia es lo que hay, ¿no? En fin, Roberto, bueno, esto es parte del vídeo que hizo desmontándome, ¿vale? Mirad. Las banderas, es verdad que fueron la gente y las quitó porque estaban... ¿Os acordáis cuando os conté que Roberto, que el Frente Obrero, cuando Vox puso unas banderas de España en la playa de Valencia simbolizando... Los muertos del COVID, el Frente Obrero llegó, las arrancó, y las arrancó, porque las había puesto Vox. Bueno, pues Vox, o sea, Roberto Vaquero dice que no, que eso es mentira. Mirad su argumentación. Las banderas, es verdad que fueron la gente y las quitó porque estaban usando la bandera para sus propios intereses y en contra de lo que yo considero que es el interés general. Ejemplo. ¿Vale? Cuando el Frente Obrero, en plena crisis del COVID, se dedicó a arrancar banderas de España... No es cierto. Además, lo que se hizo fue, se cogieron todas y se dejaron en un lado, encima de un plástico, para que la gente las recogiera y se las llevara. En ningún momento se atentó a la bandera ni nada por el estilo. Está mintiendo. O sea, no se arrancaron, las quitaron y las dejaron a un lado. O sea, pero ¿cómo puedes tener tanta cara, tío? O sea, pero de verdad, ¿cómo puedes tener tanto morro? Es que es alucinante, pero lo mejor son los palmeros... Que se creen las gilipolleces. Roberto, esto que acabas de decir es para partirse el culo, tío.
Es para partirse el culo, pero ¿cómo puedes quedarte tan ancho diciendo que no arrancaste la bandera, que las quitaste y las pusiste a un lado? Es que lo tuyo es increíble. Pero bueno, seguimos, porque Roberto Vaquero, pues, siguió con la homofobia, ¿vale? Siguió con la homofobia. O sea, ¿cómo puedes ser tan tonto? Es que es de ser limitado, tío. ¿Qué traje a medida? Traje a medida llevo porque soy un galán. Un galán, dice. Un galán. Mientras el otro parece un cuerpo escombro, pero ya está, no hay más. O sea, no hay... Hombre, a ver, Roberto, mira, que me llames a mi cuerpo escombro... A ver, vamos a ver, Roberto, tío. A ver, que yo tampoco es que sea una cosa espectacular, ¿sabes? Pero, tío, vamos a ver. Que me llames a mi cuerpo escombro... A ver, que tú eres alto, yo sé que tú eres alto. Que midieras un 85 por ahí, pero tío. Para llamar cuerpo escombro a alguien tendrás que tener un cuerpo en condiciones, digo yo. Digo yo, repito, no estaría haciendo esto si tú no te estuvieras metiendo ni con mi orientación sexual ni con mi físico, que es que es lo único que sabéis hacer. Pero tanto tú como los progres, lo único que sabéis hacer es meteros con mi físico o con mi orientación sexual. Es lo único. ¿Qué sabéis hacer, Roberto? Hay más referencias a esto. Gente totalitaria, anda, vete a hacerlo a Safranco, anda, payaso. Sí, no tiene cabida en democracia. ¿Pero qué estás hablando de democracia? Si vosotros tampoco sois demócratas, ¿qué imbecilidad estás diciendo? Dice Frente Popero, que Popero sois vosotros que tenéis una marica loca haciendo el tonto, no nosotros. Y este, bueno, este a mí me hace mucha gracia, el que está al lado, porque este es como Milhouse. ¿Vale? Es el Milhouse que le ríe todas las gracias al otro, ¿vale? No sé, pues todo jefecillo tiene que tener un palmero principal. Pues este es el Milhouse de Roberto Vaquero. Respétate un poco, lo del Popper es que no sabes ni para qué es. O sea, fíjate si eres tonto. Pregúntale a Infopopper de qué va el tema. Es que es penoso. Es que ni tres, ni entre los tres podéis conmigo, porque estáis quedando en la mierda. O sea, Roberto, tío, déjalo ya. Si tú paras, yo paro también. Pero es que a cada tweet que pones, a cada vídeo que haces sobre mí, te hundes más. Pero tú no ves los comentarios. Tú no ves que la gente se te echa encima. Tú no ves que te funan. O sea, tú no lo estás viendo. Que entre tú y yo la gente me elige a mí. Sigue con tus mierdas de inmigración y de cosas. Pero yo lo que he hecho ha sido intentar que dejes de engañar a la gente de derechas que te sigue. Que te siga gente de izquierdas, que te sigan comunistas, que te siga, me parece perfecto. Pero lo que estás haciendo es intentar engañar al votante de Vox. Por eso te ha molestado tanto el vídeo que he hecho, recordando todo lo que eres. Porque estás perdiendo un montón de gente gracias a ese vídeo, ¿vale? Entonces a mí me parece genial que tú seas comunista. Porque me dice, no, debate con él, que yo no quiero debatir con él porque no me interesa confrontar las ideas con él. Es que a mí no me interesa que deje de ser comunista, ni me interesa... Que la gente que le vota, los comunistas que le votan, deje de votarle. No, no, no. A mí, el vídeo que yo hice no era contra Roberto Vaquero. El vídeo que yo hice era para que la gente de derechas que le sigue vieran lo que es Roberto Vaquero. Y por suerte lo he conseguido. Entonces, a mí no me interesa para nada un debate con él. No voy a debatir con él jamás. No quiero. Yo no quiero ningún tipo de relación con un comunista. Nunca. Jamás. ¿Vale? Está enorme. Pero seguimos con el vídeo que dice que me dio un repaso. Esto es respecto a la pancarta de Stalin. ¿Os acordáis esa pancarta de Stalin que apareció en el Ayuntamiento de Valencia? Bueno, esto pasó. ¿Acordáis cuando pasó esto? Que apareció una pancarta enorme. Vale, él dice que es el Frente Obrero. ¿Por qué? Porque le sale el de los cojones. Dice que él no colgó la pancarta, ¿vale? No colgó la pancarta y que el Frente Obrero no colgó la pancarta. La noticia que pone aquí. Con la cara de todo ruso debajo y las siglas del Partido Marxista-Leninista. Fue el Frente Obrero. Fue Roberto Vaquero. Bueno, ni fue el Frente Obrero, ni fue Roberto Vaquero. La pancarta del genocida está. ¡Que no han colgado nada! ¡Que lo compruebes! ¡Que hemos sido nosotros! Claro, es que él dice que la colgó él, pero con la sigla de otro partido, no del Frente Obrero. Que era el Partido Marxista-Leninista, ¿vale? Del cual él es secretario general. Entonces nos enzarzamos ahí en una discusión. Digo, pero a ver, Roberto, céntrate. O sea, deja de perderte en cuestiones terminológicas. ¿Colgaste la puta pancarta o no colgaste la puta pancarta?
Sí, ¿no? Pues ya está. Es que me la suda que fuera el frente, que lo hicieras bajo las siglas del Frente Obrero o bajo las siglas del Partido Marxista-Leninista, porque los dos partidos son tuyos. El caso es que colgaste esa pancarta, pues él seguía enrocado y enrocado y enrocado y enrocado en que no, que fue el Partido Marxista-Leninista, que no fue el Frente Obrero. Yo, pero vamos a ver, es como cuando Carmen Calvo decía que esta cosa no la había dicho Pedro Sánchez, sino la había dicho el presidente del gobierno, o al revés, que la había dicho Pedro Sánchez cuando no era presidente del gobierno, entonces era distinto. De verdad, ya, Roberto, para, Roberto. Ahí está, ha salido Angelines aquí. Entonces, yo vuelvo a repetir. Si lo único que tienes. Lo de Carmen Calvo, que es verdad, que es así. Es que es así. Luego lo vemos, lo de Carmen Calvo. Pero Carmen Calvo dijo algo así, porque le recordaron una incoherencia de Pedro Sánchez. Y dijo, no, pero es que eso lo dijo Pedro Sánchez, no el presidente del gobierno. Pues esto es lo mismo, la pancarta la colgó el partido marxista-leninista de Roberto Vaquero, no el Frente Obrero de Roberto Vaquero. De verdad, no entiendo a quién pretendes engañar. Yo creo que deberías parar de hacer el ridículo, Roberto. Yo sé que a ti te jode y te revienta, que alguien a quien tú consideras inferior intelectualmente esté dejándote a la altura del betún. O sea, yo sé que eso es lo que más te jode, porque una persona egocéntrica como tú, porque eres como tú eres una fotocopia de Pablo Iglesias. O sea, que tú, por mucho que odies a Pablo Iglesias, tú jerárquicamente y en la personalidad eres exactamente igual que Pablo Iglesias. Eres un calco de Pablo Iglesias. También empezaste por los círculos de la derecha, etcétera. Entonces, a ti te revienta, y yo lo sé que te revienta, que una persona al que tú consideras inferior te esté dejando como te está dejando, ¿vale? Y yo sé que luego a lo mejor harás otro vídeo diciendo, porque encima tú necesitas a tus satélites, a tus palmeros alrededor, ayudándote a esto. Entonces ya han salido unos cuantos de los tuyos diciendo que si Roberto Vaquero ha destruido Infoblogger, que si Roberto Vaquero ha dejado en evidencia Infoblogger, porque necesitas un montón de gente para defenderte, yo no necesito a nadie. Como ves, a mí no ha salido nadie haciendo un vídeo y no he necesitado a nadie para hacer vídeos contra ti, únicamente me basto de mí, ¿vale? Entonces, yo sé que eso te jode que una marica loca, como yo, ¿no? La Samantha Hudson, de Vox, que se sube a los escenarios a cantar cancioncitas, pues te jode que te esté desmontando un poquito el chiringuito, pero es lo que hay, Roberto. Lo que más gracia me hace es cuando me dicen que soy un producto de internet. ¿Y tú qué eres, Roberto? ¿Tú qué coño eres? O sea, que yo soy un producto de internet. Yo he pisado más veces en la calle que tú, pero mil veces más en la calle que tú. ¿Y tú no eres un producto de internet? ¿Dónde naciste tú? Si no es en internet. ¿A quién moviliza más gente, tú o yo? Pero si yo me meto en un teatro y lo reviento, las tres veces que he ido al Teatro Barcelona lo he reventado. ¿Tú lo máximo movilización que has conseguido es reunir a 100 personas en la puerta de Ferraz? Tan producto de internet no seré, digo yo. En fin, pues nada, si me quieres responder, yo estaré encantado de volver a responderte otra vez. Si quieres que esto acabe aquí, pues acabamos aquí. Pero repito, yo no hubiera empezado esto si no hubiera sido lo personal conmigo. Cosa que yo jamás he hecho contigo, Roberto. Pero bueno, si quieres que sigamos el salseo, pues lo seguimos. Por cierto, aquí tenéis mi Bizum, por si quieres colaborar con la causa Facher, con lo que queráis o lo que podáis.